Muy buenas noches a todos, bienvenidos a 23 PM. La escuchaban recién a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner decir hoy, de nuevo por segundo día consecutivo, que va a insistir hasta último minuto, hasta el 22 de octubre, con la unidad de la oposición para tratar de enfrentar a Cambiemos, a Macri, en la elección. Está viendo Cristina y está viendo en el kirchnerismo algunas encuestas, en general todas las encuestas, que la dan en desventaja, a diferencia de lo que pasaba en la previa de las PASO, frente a la fórmula de Esteban Bullrich de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Y Cristina empezó a jugar alguna tímida carta, como un nuevo plan, una nueva estrategia, para tratar de apelar al voto útil anti-Macri para frenar el ajuste. Hizo un guiño a Massa, hizo otro guiño a Randazzo, y hoy tanto Massa como Randazzo salieron durísimo a contestarle muy fuertemente a la expresidenta, mostrando que los puentes están rotos en la posibilidad de que la dirigencia política del peronismo, hoy alejado del kirchnerismo, pueda llegar a algún acuerdo político rumbo a octubre. Pero Cristina tiene otras cartas. Otras cartas que se vienen barajando en el grupo más cercano de colaboradores de la expresidenta y también en el peronismo no kirchnerista. Y de alguna manera la pregunta es si Cristina va a jugar esas cartas para tratar de dar vuelta en las próximas semanas, quedan 6 semanas nada más, la elección del 22 de octubre. Cristina sabe que está perdiendo en las encuestas y ya evalúa las cartas para dar vuelta a la elección de octubre. El propio De Elía confesó que está abajo en los sondeos y se muestra preocupado por modificar el escenario. Cristina pierde por 3 puntos la elección, pero estamos ante un desafío. Prefiero decírtelo ahora y no que te compres la ilusión de que vamos a ganar cuando todo está muy cuesta arriba. CFK, en una carta abierta, pidió por la unión del peronismo y lo logró. Todos le dijeron que no. No hay unidad posible con Cristina. Sin duda, porque además eso es del pasado, eso de convocar a destruir al otro es una lógica vieja, setentista, enfermiza, que destruyó a la Argentina. Habíamos trabajado fuertemente con la intención de ir a la PASO dentro del Frente para la Victoria y precisamente ella fue la que no nos permitió hacerlo. Fue ella la que no quiso, nunca se nos dio ningún argumento valedero, digamos. Cuando se nos daba algún argumento por el cual no hubiera una PASO, se nos decía que ellos tenían un piso del 50% en la provincia, que nosotros llegaríamos al 1%, que no tenía sentido discutir porque es una pérdida de tiempo. Los sectores moderados del kirchnerismo le reclaman que resigne la posibilidad de competir en el 2019 y así hacerle un guiño a Massa, Randazzo y a todos los que temen su regreso. Por ahora, Cristina se resiste a tomar esas medidas drásticas y no hay ninguna bomba. Por su parte, el gobierno festeja las movidas para unir al peronismo porque supone que los votos de Massa se irían para Cambiemos, atraídos por el espanto que genera el regreso de Cristina. ¿Es el fin de Cristina Kirchner? Yo creo que es el fin de una etapa. Sin duda, una etapa que ella ha expresado como liderazgo, que hoy representa el pasado, claramente, la Argentina. Creo que no hay retorno a ese pasado. Sin embargo, no conforme con la carta abierta, la expresidenta se reunió hoy con pequeños y medianos empresarios en Ituzaingó y volvió a reclamar un acuerdo entre toda la oposición. De cada 3 bonaerenses, 2 dijeron no al ajuste. La necesidad de ahora, una vez que la ciudadanía se ha pronunciado, tener esa unidad del voto opositor, no para que gane Cristina o pierda Macri o gane Macri, no, el tema no es ni Cristina ni Macri, el tema es que no gane el ajuste, el que no tiene que ganar es el ajuste. Yo voy a insistir, yo voy a seguir insistiendo, faltan 42 días para las elecciones, bueno, hasta el último minuto y hasta el último día voy a insistir con la unidad para frenar el ajuste. Cristina en la encrucijada. ¿Jugará su última carta para dar vuelta a la elección? Ya estamos en la mesa de 23 PM con Pablo Mendelevich y Luis Gasulla y se suman hoy a la mesa Facundo Nehamsky, director de la consultora Opina Argentina, la diputada nacional de Un País, del Frente de Sergio Massa, Liliana Schwing, y el candidato a concejal de Unidad Ciudadana de San Martín, Hernán Lecher, es economista y un hombre muy cercano a Axel Kicillof. A ver, hoy el gobierno
salió a decir que bueno, las encuestas en realidad están palo y palo, están muy parejas, que están voto a voto. La estrategia de Durán Barba de decir nunca estamos arriba, sino que la estamos peleando y mejor que los otros digan que están mejor posicionados. Pero nosotros hemos mostrado todas las encuestas que están dando vuelta, entre ellas la de Opina Argentina, que muestra más o menos esto, entre 2 y 4 puntos arriba la fórmula de Cambiemos sobre Cristina Fernández de Kirchner. A partir de ahí, Cristina ayer sorprende con la carta esta abierta en Facebook, donde dice voy a hacer un gran anuncio, y el único anuncio fue que se una toda la oposición para votarla a ella, digamos, pero no hace un gesto ni para Massa ni para Randazzo. Hoy salen durísimo Massa, por un lado diciendo no vamos a votar al pasado, esto de que Cristina quiere nuestro voto, primero tiene que ir a tribunales a dar explicaciones sobre las causas, es decir, la mandó directamente a tribunales, viene en sintonía con lo que dice Margarita Stolbizer, que planteó justamente, dice, Cristina en vez de estar pensando en esto tendría que desistir de su candidatura y presentarse a la justicia. Pero el que fue más duro todavía fue Florencio Randazzo, que hoy hizo una carta abierta que sorprendió a todos por el tenor y el trato en el cual se dirigió directamente a Cristina. Pablo. Sí, la carta abierta es dura. Dice que no va a entrar en la trampa de la polarización, que proponen Macri y vos, le dice a Cristina, la tutea en la carta. Dice que los dos juegan, o sea, Macri y ella juegan el mismo juego. Dice que Macri gobierna por culpa de ella. Mirá esa frase. El gran ajuste, como lo llamás, solo es posible porque Macri es presidente. Y Macri es presidente como consecuencia de una estrategia electoral ideada por vos. Sí. Y dice, la oposición está fragmentada por tu propia responsabilidad. Te fuiste del peronismo, creaste Unidad Ciudadana y evitaste las primarias. Claro, pero mirá esta otra frase que me parece, para mí es la más fuerte, ¿no? Ahora decís que hay que juntar los votos de toda la oposición porque hay que frenar a Macri, planteás. O tal vez porque percibís que podés perder en octubre. Es decir, le está diciendo hasta el propio Randazzo, mirando las encuestas, ahora percibís que podés perder en octubre y nos empezás a llamar a todos. Sí, bueno, hasta ahí es fuerte, pero para mí lo más fuerte de todo, lo más fuerte de toda la carta es cuando le desarma el discurso de que ella va a frenar el ajuste y dice que habla de estafa, no se puede estafar a la gente. Ni vos, ni nosotros, ni nadie le puede poner un freno a Macri desde una banca, porque Macri es el presidente de los argentinos hasta 2019. Va a seguir gobernando aunque no nos guste, le dice Randazzo a Cristina. Cristina está diciendo, se está postulando como el dique de contención claro, del ajuste. Ahora, a muchos sorprendió, digamos, el tenor de la carta, tuteándola a la expresidenta, y además, provocándola, digamos, ¿no? La última frase es, ojalá podamos debatir todas estas cosas y otras tantas de cara a la sociedad. Tal vez tengas tiempo de participar en alguno de los debates que se están planificando, ¿no? Hoy el debate que ya está confirmado en la ciudad es en TN, en A Dos Voces. Es decir, es una mojada de oreja. Le está diciendo, a ver si en alguno de estos debates que están organizando, fundamentalmente en TN, tenés posibilidades de venir y debatir conmigo. Sí. ¿Con Randazzo o con Massa? Cristina, en principio, lo que va a hacer, va a dar una entrevista, ya casi la tiene cerrada, una entrevista en un medio, digamos, hegemónico, opositor, lo podríamos llamar, de alguna manera, un medio que no es periodismo cercano a ella, lo cual será la noticia. Hay que ver si eso le cambia o no el eje, si le genera acercar un voto más o un voto menos. Bueno, a ver, esta estrategia, Facundo, de Cristina, ¿no? Que ahora vamos a analizar, porque algunos dicen Cristina está llamando públicamente a unir la oposición y es justo lo que necesita el gobierno. Que muestre que Cristina está enfrente tratando de juntar a toda la oposición para enfrentarla y eso se provoque una fuga de Massa al revés. En vez de ir los votos a Cristina, vayan 8 a 2 en favor del gobierno. Claro, la pregunta es, ¿a quién le conviene la polarización, no? A ver, nadie puede criticar a Cristina Kirchner que haga, digamos, lo que haría cualquiera en su lugar, que es tratar de juntar más votos para la elección general. Y la lógica es que esos votos los busque en aquellos partidos que por alguna razón tienen algún tipo de vínculo con el peronismo o con la historia del peronismo, Massa y Randazzo. La pregunta es si el instrumento que está usando es el adecuado
y si corresponde a los tiempos modernos de cómo funciona la política. ¿Por qué? Porque en realidad, digamos, esto, los dirigentes, ese acuerdo a los dirigentes a la unidad es un acuerdo previo a una elección, no es un acuerdo que se da entre una primaria y una elección general, en la cual ya no hay espacio para que las fuerzas políticas bajen sus candidaturas y las declinen en beneficio de una otra. Digamos, eso se tendría que haber definido previamente a la elección. Por otro lado, digamos, tampoco es lógico que, por ejemplo, en el caso de Sergio Massa, yo estoy seguro que él sabe que sus votantes tienen mucha más afinidad con una fuerza política como Cambiemos, porque hay un punto de intersección, que es la buena imagen, por ejemplo, tienen muchos de sus votantes, María Eugenia Vidal, que con la fuerza política que conduce Cristina Kirchner, de la cual muchos de los votantes de Sergio Massa ya se alejaron en el año 2003 y no la han vuelto a votar desde el 2015. No la han vuelto a votar en el 2015 y no se han acercado nuevamente en el 2017. A mí me parece que, nosotros lo hemos discutido alguna vez, digamos, lo lógico es que Cambiemos busque votos en el espacio de Sergio Massa. Eso no quiere decir que los votos necesariamente vayan a ir ahí, pero eso es lo más lógico. Y que Cristina trate de acercarse y seducir al votante de Florencio Randazzo. Ahora, esa seducción hoy no pasa por una manifestación pública convocando a los dirigentes, sino redefiniendo la propuesta y haciendo la propuesta más atractiva para que esos votantes se puedan acercar a ese espacio político. Eso es. Ahora, no corre el riesgo, insisto con esto, ¿no? Porque hoy decían el gobierno. Genial que Cristina esté convocando a la oposición, porque esto genera, digamos, el plebiscito de Cristina es contra el ajuste y el plebiscito del gobierno es contra Cristina. Entonces, si Cristina es la que lidera el discurso antiajuste en contra de Cambiemos, bueno, puede generar que el votante de Massa, que es un votante mucho más volátil, lo hemos visto en todas las encuestas, bueno, termine diciendo, miren, del otro lado está Cristina y verdaderamente está uniendo a todos contra el gobierno. Porque el espacio donde tiene, digamos, posibilidad de buscar votos Cambiemos es más amplio que el espacio donde tiene voto, donde tiene posibilidad de buscar votos Cristina, porque tiene Cristina un techo más bajo. Pero lo que vos decís, a mí me parece esencial lo que dijiste antes, el tema metodológico de convocar. El último político que convocó por los medios el apoyo, porque si no necesitaba imperiosamente el apoyo, fue De la Rúa 24 horas antes de ser destituido. Es un método, bueno, podés convocar por los medios a los dirigentes, lo tenés que llamar por teléfono. Entonces a Cristina tendría que haber llamado a Massa y a Randazzo y les tendría que haber planteado un acuerdo, alguna cosa. Pero por lo así públicamente, diciéndoles, mirá esta frase, pues esta frase es una cosa increíble de la carta de Cristina. Dice, no les pedimos el voto para nosotros, sino que ofrecemos nuestra boleta para que puedan representar su voto opositor. ¿Qué va a hacer? ¿La boleta quién va? ¿Va ella con Tayana? ¿Qué quiere decir que le ofrece la boleta? Vengan, súbanse a la boleta. No, está llena la boleta. Bueno, hoy alguien me si da no, un ejemplo. Hacer de nuevo. Pablo, hoy alguien me da un ejemplo y me decía, ¿no? Es como que alguien no te invita a la fiesta de 15, después te dice, bueno, venite después de las 12 y media de la noche, no te invitó a la comida, claro. Digamos, y después te dice, venite después de las 12 y media, pasa un ratito, claro. Y digamos, ya, digamos, no hay espacio para participar en y, esa y diciéndole, en esa vení que sos esencial para el festejo. Bueno, eso respecto a los dirigentes, a Massa y a Randazzo, que salieron durísimo a cruzarlo, ¿no? Después hay que ver lo que dicen los votantes, y en el gobierno están convencidos de que el plebiscito que quiere ganar el gobierno es Cristina. Y Cristina sí, Cristina no. Bueno, vos fijate un elemento, yo, digamos, esto es una hipótesis porque está en las encuestas, todavía no está corroborado, se corrobora recién la elección. Pero nosotros, la primera encuesta que tenemos post-paso es una encuesta en la cual, digamos, sin necesidad de convocatoria, o sea, sin ningún tipo de campaña política, nosotros vemos una pequeña fuga de votos de un país hacia Cambiemos, digamos, y eso, digamos, se da por el solo hecho del resultado de las PASO, es decir, no requiere ni acuerdos entre dirigentes ni convocatorias a votos. Ahora vamos a